igual que don Roberto Contreras, elaborando planes importantes, propuestas importantes, prefieren andarse peleando, y no solo él, sino todos los candidatos. Vamos a escuchar este mensaje que le manda nuevamente don Roberto Contreras al alcalde Armando Calidonio. Hola amigos, ¿qué tal? Roberto Contreras, candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por un movimiento independiente, un movimiento de emprendedores, que no tenemos ningún partido político, solo tenemos un compromiso con la ciudad de San Pedro Sula. Yo le dije al actual alcalde de San Pedro Sula que le iba a devolver golpe por golpe. Pero yo sí tengo sustento de todas las cosas que yo sé del alcalde de San Pedro Sula. Así es que mire, alcalde, le voy a decir una cosa. Y ahora la persecución no solo es con papeles, la persecución no solo es mi esposa, sino sobre mi integridad física. Ya dos carros aparecieron en una forma intimidatoria en mi casa. Yo lo hago responsable al alcalde de San Pedro Sula de cualquier cosa que le pase a mi integridad o a mi familia. Y le dije que le iba a devolver golpe por golpe. A usted, alcalde, yo no le tengo miedo. En absoluto. Dígame usted, alcalde, dígale a los medios, explíquele a los medios, por favor, ¿quién es Codiza? ¿Quién es esa empresa que vende baleadas a 100 lempiras? Pero no 500, no 1000, 6000 baleadas. ¿Cómo es que esa empresa vende baleadas? ¿Cómo es que esa empresa vende hiel de mano? ¿Cómo es que esa empresa remodela edificios? ¿Cómo es que esa empresa le da asesoría a usted en la municipalidad? ¿Y cómo es que esa empresa alquila letrinas para orinar? ¿Cómo es eso? Pagarle 10, 12, 14, 15 millones de lempiras. Codiza. Dígame quién es. Y ahora le voy a decir a usted también, golpe a golpe, ¿verdad? Vamos golpe a golpe. Sin miedo, señor. Dígame por qué le dio Promuca a Procarne usted. ¿Por qué? Cuando yo era comisionado de finanzas, usted me pasó a mí un expediente en el cual había que condonarle 11 millones de lempiras a Procarne, lo cual te lo devolví. Usted aducía que ese cerdo que habían sacrificado, esa carne había sido exportada, ¿verdad? Cuando le pedí las pólizas de exportación de esa carne para condonar esos impuestos, usted me dijo, eso fue el año pasado. Así me lo dijo usted, ¿verdad? Así me lo dijo. Y se lo devolví a su oficina. ¿Qué pasó con esos 11 millones de lempiras? Y ahora vayámonos al Puente de las Brisas, comisionado de finanzas. Yo, Roberto Contreras. 17 millones y lo pagó por 24 millones de lempiras. Usted, alcalde, usted. Y la va a agarrar conmigo. Golpe a golpe le voy a devolver, señor. Y le digo una cosa, le tengo más cositas, señor. Tribunal de Cuentas, ¿por qué razón no proceden con la investigación que está ahí de más de 14 millones de lempiras y no hacen absolutamente nada? Golpe a golpe, don Armando. Golpe a golpe, Calidonio. Vas contra mí, seguime sacando más cosas. Te tengo, pero... Bueno, golpe a golpe, dice Pati, don Roberto Contreras, al actual alcalde y candidato Armando Calidonio. Le está sacando algunas cositas, dice don Roberto Contreras, y hablando de las propuestas de todos los candidatos, no únicamente de don Roberto, sino de todos los candidatos presidenciales, alcaldes, diputados, se han dedicado a atacarse entre ellos. Ya hemos observado en estos días, Pati, ataque del Partido Nacional, que lo mandan al otro que acepte la prueba antidoping, que el otro le dice, anda, acepte la prueba de los triglicéridos, el otro dice que anda, sacate la grasa, el otro le dice, anda al psiquiátrico, en vez de presentar planes de gobierno y decir, bueno, Patricia, Alex, Nelson, Jonathan, este es mi plan de gobierno, léanlo, se los presento, y ustedes analicen si yo como candidato le ofrezco la mejor propuesta. No, y si pero no voy a andar diciendo yo... No voten por esa señora loca de Pati. Pati, no voten por ese loco de Alex. No, hombre, si estuviéramos en un país serio, Alex, hay muchos que con conciencia no podrían participar. Mire, ve, en los países serios hay una hoja de vida. Y esa hoja de vida describe que usted tiene una vida, por decir, por valga la redundancia, intachable. Entonces usted puede optar a la máxima magistratura de ese país, porque sus pobladores se van a sentir orgullosos de usted. Entonces usted no tiene que andar, ay no, yo soy aquí, yo soy allá, a mí es que me quieren atacar, yo no soy esto, porque su hoja de vida dice que usted es una persona íntegra. Aquí no, aquí entre más manchada esté la hoja de vida, mejor es, y se defiende, y nosotros nos ponemos a defender lo indefendible. Mire, le voy a decir algo.
Usted tiene que defenderse. Si tiene problemas, pues allá en los tribunales. Si a usted le acusan de algo, deje de andarse defendiendo en las redes. Vaya y diga, miren, a mí yo quiero aclarar esto, es una persona íntegra. Y yo quiero aclarar, las cosas son así, así, así. Pero aquí las cosas las resuelven en las redes. Yo cuando miro de verdad como mercaderes, me da pena. Me da pena. Y debería darle pena también al pueblo tener como representantes personas que tienen ese...